Hey everyone, I'm Johanna and I'm the Public Programs Manager. This is our first time doing a live interpretation and we're really excited to experience it with you all. Bueno, ahora cambiamos al español. Para los que no entendieron lo que mi colega Johanna acaba de decir, fueron las instrucciones para aprender la interpretación en inglés a través de Zoom. Mi nombre es Lucía Abramovich Sánchez, yo soy la curadora de arte latinoamericano en el Museo de Arte de San Antonio, SAMA, y yo tengo el placer de introducir a nuestro artista esta noche. Antes de comenzar nuestro programa, quiero reconocer que este programa ha sido patrocinado por el Fondo de Ciclos de Conferencias de Bank of America. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a Carlos Runzi Tanaka. Carlos Runzi Tanaka nació en la ciudad de Lima, Perú, en 1958. Luego de seguir estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Perú, se dedicó a la cerámica, realizando estudios de... Perdón, voy a cambiar al... realizando estudios en el Perú, Brasil, Italia y Japón. Ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas, representando al Perú en grandes exposiciones de arte contemporáneo, incluyendo las Bienales de La Habana, Venecia, Sao Paulo, Cuenca, Valencia, la Trienal de Chile y la Feria Arco Madrid. Su obra está en las colecciones permanentes del Museo de Arte de las Américas en Washington, D.C., el Museo de Fine Arts de Houston, Texas, el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo en Asunción, Paraguay, el Museo de Arte de Lima y el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, entre otros. Desde 1990 ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades en el Japón y los Estados Unidos. Desde 2015 es miembro representante del Perú en la Academia Internacional de Cerámica. Su arte se ha nutrido de intereses tempranos por las ciencias biológicas, la arqueología y la geología. A mediados de los años 80, la referencia al paisaje de la costa y su interés por la instalación expande el quehacer del ceramista. Más adelante, el acto de coleccionar objetos diversos, desde vasijas y figurinas prehispánicas hasta organismos vivos como los cactus, organizándolos y exhibiéndolos en su propio espacio, influye sin duda en la solución espacial que dará a nuevos proyectos. Las instalaciones más recientes incorporan un rango muy amplio de significados y alusiones culturales mediante el uso del origami, el vidrio y nuevos medios como el video. Una renovada indagación que busca dar respuestas a temas de identidad e historia ha ido consolidando todo su proceso artístico. SAMA tiene el honor de dar la bienvenida a Carlos Runzi Tanaka a esta conversación virtual. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Lucía, por la presentación y gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, el formato de esta conversación es así. Nosotros... Básicamente, voy a hacerle unas preguntas a Carlos sobre su obra y las influencias y también su rol dentro de la exposición Ningún Océano Nos Separa, que es básicamente la razón por qué estamos acá juntos, porque tenemos cuatro obras de Carlos exhibidas actualmente en el museo. Y vamos a pasar por varias imágenes para acompañar al discurso. Y a las 7:45 vamos a cortar para recibir preguntas de los participantes. Bueno, adelante con la primera pregunta. Carlos, tu obra, tanto tu cerámica como tus instalaciones, están profundamente inspiradas en la geología y los paisajes diversos del Perú. ¿Podrías contarnos un poco sobre tus primeras experiencias conociendo la topología del país? ¿Y compartir cuáles regiones te han inspirado mayormente? Bueno, sí, es importante para mí la relación con la costa. Yo empiezo a ver, como muchos otros artistas peruanos, yo comienzo a trabajar
a finales de los 70, de los años 70, y sigo con los años 80 con esta indagación del paisaje de la costa peruana, que lo siento muy cercano a mí porque además crecí, nací en Lima, que es la capital del Perú, que está sobre la costa del Pacífico. Y esta imagen que están viendo es la imagen de Paracas, que señala hacia las líneas de Nazca. Siempre me gusta ponerlas porque es un referente interesante que tiene que ver con un paisaje con el cual, en el cual encuentro objetos, como en esta imagen que vas a seguir, es el vestigio cultural de poblaciones que nos anteceden, antiguos pobladores peruanos que dejan un legado cultural importante en este país. Yo lo que hago es devolver mis objetos. Los objetos se impregnan de esta geografía, de estos elementos geológicos, de estos elementos también marinos, la relación entre la tierra y el agua y el mar, ¿no? Un objeto, esta la llamo vasija objeto, netamente de carácter costeño, inspirado también seguramente en la memoria de los objetos prehispánicos del Perú, que decido entregar en paisajes de instalativos y casi acciones, como en la siguiente imagen, que es una intervención en el paisaje al sur de Lima. Esto fue en el año 1987. Vamos a abordar el tema más adelante sobre los inicios míos, pero en realidad el trabajo con la cerámica y con el territorio me lleva a elaborar propuestas más ambiciosas como estas, más complejas, donde invado los espacios, tejo coordenadas interesantes entre objetos y materiales, la tierra, la cerámica cocida, el ceramista cocina con fuego este barro, esta arcilla, y la luz es importante también en un momento, en este caso la luz azul representa el agua, el mar, ¿no? Seguimos. Es como una arqueología, una suerte de arqueología para mí, el tejido en el paisaje. Esta pieza es importante porque, si bien la costa es uno de los referentes más importantes, la sierra, los Andes también están presentes. El Perú, no hay que olvidar que es un país muy amplio, muy dinámico, de muchas migraciones internas y transferencias culturales, y tenemos la Amazonía, tenemos la sierra, los Andes, y tenemos la costa, que es una franja muy angosta, que es ahí donde yo me he movido básicamente, pero aquí vemos el sillar de la sierra de los Andes de Arequipa, utilizado en una apacheta votiva, son piedra sobre piedra, que hablan del esfuerzo humano, hablan de la minería, hablan de la extracción de un material en una de las regiones que ha dado la riqueza a nuestro país, ¿no? El país básicamente es un país minero, no hay que olvidar. Y gran desconocido para mí, diría yo, territorio aún por explorar. En la imagen que viene vamos a ver la Amazonía, que está cargada con tradiciones culturales propias, con una identidad también muy particular. Y en algunos momentos yo diría que algunos de mis trazos se han aproximado a esa cercanía con los símbolos de esta Amazonía, los ríos. Vamos a ver en la siguiente imagen unos surcos en el plato de la derecha, en la superficie, ¿no? Fíjense estos platones, muy inspirados por la estética japonesa, pero de alguna manera tienen que ver con el territorio que me toca vivir, el territorio en el cual tengo que desenvolverme. El primero de la izquierda no lleva nada, es como la arena. El segundo son estos surcos que de alguna manera hablan de topografía, como ver los Andes desde el cielo, desde el aire. Y la tercera es este surco que marge, deja un río, ¿no? Pero al final, creo yo, en la última imagen van a ver estos cangrejos que pueblan la esfera. Mi cercanía con la costa es inevitable. Soy costeño y se siente en el trabajo, ¿no? Totalmente. Este es un lindo vínculo a la siguiente pregunta, ¿no? Porque los cangrejos tienen una presencia importante en la obra que está a la vista ahora en Sama. Así que, bueno, seguimos.
¿Puedes compartir con nosotros cómo llegaste a participar en la exposición Ningún Océano Nos Separa? El subtítulo de la exposición es Arte de las Diásporas Asiáticas en América Latina y el Caribe, de 1945 al presente. Y para que los que nos están acompañando, que quizás no conocen esta parte importante, es que el nombre elegido por el Museo de Arte de San Antonio, el que acabo de compartir, Ningún Océano Nos Separa, es realmente otro título para una exposición titulada Cultural Encounters, que fue organizada por la curadora Adriana Ospina para el Art Museum of the Americas de la Organización de Estados Americanos. Es la misma exposición, sino solamente hay dos nombres distintos, ¿no? Y estoy interesada particularmente en saber tu perspectiva sobre la inclusión de las dos piezas de cerámica que están incluidas junto con las dos instalaciones, Nube, el viaje y desplazamientos, ya que son trabajos de dos momentos distintos en tu carrera y, bueno, obviamente los materiales o los medios son distintos también. Bueno, el mérito, yo voy a tener que agradecer y hacer una mención especial a Adriano Ospina, y también quisiera mencionar a Pablo Zúñiga, que era el ex director del reciente director del Museo de Arte de las Américas, pero la curadora, que es además una buena amiga y una gran historiadora de arte joven de origen colombiano y está en Washington, y creo que está con nosotros Adriana. Buenas noches, me debe estar escuchando. Creo que me comentó Lucía que ibas a estar presente hoy día en esta reunión. Tengo que agradecer la inclusión del trabajo porque la selección de Adriana Ospina fue basada en las obras que tenían en la colección del Museo de Arte de las Américas en Washington, D.C., de los artistas de origen asiático. Es un museo pequeño, sin embargo, con una gran historia, una historia importante para Latinoamérica. Yo tuve la suerte de exponer en el año 1988, si mal no recuerdo, y llevé unas piezas de cerámica que las llamaba vasijas objetos, que son esas piezas que vimos colocadas en el arenal, en la duna de arena, ¿no? Estas caracolas de mar, en fin, y llevé también unas piezas de raíz más cercana al oriente, al Japón. Esta imagen es importante porque esta es la tesis de Adriana Ospina, ¿no? Ella amplió la investigación. Yo recuerdo que me habían comentado a alguien que había visto una pieza mía en una muestra que hablaba de las artistas de origen japonés en las Américas. Y ella amplió este concepto a abrazar los artistas de la diáspora asiática realmente y cómo llegan al Caribe y América. Y este es el resultado de Cultural Encounters. Esta muestra en la cual estoy con estos dos momentos míos. Las piezas que colecciona el museo y una contribución por sugerencia de Adriana, quería tener algo más contemporáneo y había visto este trabajo, puedes pasar la imagen, Lucía, alusiva a las migraciones. Estas son las piezas que llevé a la OEA, fíjense, los jarrones, muy cercano a la tradición oriental. Estas fueron las que llevé y la siguiente imagen también. Llevé estas piezas colocadas sobre arena, estas vasijas objeto. Y sigamos a la siguiente imagen. Esta fue la imagen que le interesó a Adriana, porque vio aquí un trabajo probablemente de un artista que ya maneja el concepto de la instalación, los conceptos, no sé si más claros es la palabra, pero hay un concepto preciso sobre la migración y el recuerdo de mi abuelo japonés, Guillermo Shinichi Tanaka, que es el personaje que está arriba, esa cara sobre el cangrejo turquesa que está en la pared superior. Pero este trabajo le entusiasmó y pensó que sería un buen punto de equilibrio entre mi trabajo más tradicional, que parte de la cerámica, y el trabajo que va hacia otros espacios y a otro vocabulario, ¿no? Visual, si quieres, como artista visual. ¿Podemos continuar?
Este es el detalle de las piezas de origami. Seguimos una versión de esta, esto fue en Ohio, me parece, en Columbus, Ohio, ¿no? Y se ha presentado en distintos formatos, en distintos momentos. Doblo el papel como amaso la arcilla. Vamos a hablar después, en otro momento, con Lucía Seguro de lo artesanal en mi trabajo. Podemos continuar, Lucía. Esta es la muestra tal como está en Sama, ¿no? En San Antonio Museum of Art. Ahí ven las dos piezas de cerámica en los cubos al lado derecho y las obras. Es una tremenda muestra. A mí, yo quiero felicitarlos tanto a Sama, y hay que hablar de Kalamazoo Institute of Arts, porque comenzó en Kalamazoo Institute of Arts. La muestra se inauguró allí y próximamente seguirá su itinerancia a Washington, va al Museo de las al Museo de Arte de las Américas. Esta es la instalación como la han colocado ustedes en Sama. Les agradezco, no la había visto, Lucía. Muy, muy pulcra, muy, muy bien el manejo. Son en la nube, desplazamientos en la proyección al fondo, que es el mapamundi creado por los cangrejos de papel. Y al lado derecho, en el monitor, no se ve muy bien, son las manos que doblan un papel para formar el cangrejo, ¿no? Seguimos con la siguiente imagen. Este es el detalle de la nube. Y estas son las dos piezas, claro, estas son las dos piezas que tiene el AMA en su colección. Este jarrón con surcos recuerda el territorio tanto del Perú como el Japón. El vaso tradicional, el jarrón tradicional, el objeto, y esta la llamo yo vasija objeto, que me recuerda el arenal y la costa. No es tan difícil imaginar una almeja o una concha o un molusco, ¿no? Con esas estrías sobre la superficie y el color dorado y marrón de la tierra, ¿no? Es una pieza de los años 80, 86, 87, 88. No volví más a hacer ese tipo de producción. Es interesante, he ido cambiando, modulando la voz, cambiando, podemos continuar, cambiando hacia objetos de este tipo, que la llamo proyección orgánica. Se expande el tamaño, el formato de la pieza, el reto de la materia, de la cerámica, es importante. En el Japón aprendí la alta temperatura, lo vamos a conversar después, no me voy a adelantar, pero podemos seguir, los objetos crecen en altura, estas estelas, se invaden los espacios, desplazamientos en el año 1994. Esta muestra es importante porque aquí surgen los cangrejos. Si habían estas piedras al estilo de la memoria de Isamu Noguchi, en mi memoria, creo que hemos hablado con Lucía un poco de eso, yo incorporo en este momento un crustáceo disecado y el cangrejo de papel doblado con la técnica del origami. Y eso hace, voy a decir, una especie de cortocircuito en mi proceso estético, interesante, porque al anexar esos criterios y esos objetos distintos y esas criaturas, esos crustáceos disecados, lo que tenía vida y que ya no tiene más, cambió mucho la manera de perseguir las historias. Así como al principio era un trabajo más cercano a la topografía, al territorio, a la geografía, y a medida que avanzan los años, comienzo a descubrir historias que puedo contar, recuerdos de otro tipo que tienen que ver con la biología, con otros intereses tempranos, la misma arqueología vuelve, la literatura, la música, en fin, tantas fuentes. Podemos continuar. Este es un trabajo en México. En algún momento la crítica hablaba de ambientaciones en mi trabajo, no tanto instalaciones, porque eran como los jardines de japoneses, estos arreglos del paisaje, el paisaje en miniatura y el paisaje que circunda estos espacios. Y la gente tenía que ingresar y estar inmersos en estos espacios llenos de objetos y en este caso de tierra volcánica, ¿no? Piedra volcánica mexicana. La escala era grande,
atrevida, osada en ese momento, no miren estas intervenciones de otro tipo, en el año 97, la de México es del año 1991, y comienza el ceramista a cambiar, a crecer, expandir el lenguaje hacia otras posibilidades. Yo diría que la técnica no es tanto lo que me interesa, sino más bien lo que se va a hacer, lo que va a posibilitar esas cosas que se forman con mi horno, con el oficio, con la arcilla, para poder crear estas situaciones interesantes, ¿no? Podemos continuar. Esto se llama 100 rosas para 100 esperas. Esta pieza, qué pena que no logramos hacerlo, pero Adriana quería, como parte de mi presentación en Cultural Encounters, que ahora es No Ocean Between Us, ella quería incluir las figuras que tiene el Banco Mundial. Iban a hacer una alianza, ¿no?, para poder contribuir y pedirles prestado a estos personajes, pero no se logró. Yo creo que los personajes los tienen parte en París, en las oficinas, los han desmembrado. Esto se llamó In a Line, en línea, en una línea, en fila. Y eran 30 figuras esperando, y tiene que ver con un momento importante para mí, que lo vamos a hablar después seguramente, de haber sido uno de los rehenes en el secuestro de la toma de la embajada de la residencia, el embajador japonés, en el año 1996 por el grupo terrorista MRTA. Interesante experiencia mía, y devuelvo con estos personajes. La relación con el Japón es interesante, eso lo vamos a conversar creo que al final. Pero me quedé, ¿no?, con muchísima curiosidad. Bueno, pero voy, no, a, vamos a comenzar al final. Pauta. No lo quiero adelantar porque tiene que ver con las migraciones y tiene que ver con qué sucede con los peruanos en el Perú, ¿no? Es importante. Pero en ese momento es muy importante para mí el cambio. Si se dan cuenta de las esferas, de las vasijas, primera vez que hago una figura humana, y no diría que soy un escultor, o sea, no tengo el talento ni la formación de la anatomía, no dibujo. Imagínense, el gran falta que tengo es no usar la mano con lápiz y papel. Puedo garabatear, hacer algunos bocetos de vez en cuando, algunas serigrafías he hecho por ahí, pero en realidad no es mi medio. El medio es la mano que amasa o una mente que piensa y escribe, porque creo que no dije algo al inicio, yo no vengo de la cantera de las artes plásticas, sino vengo más bien de las humanidades y la filosofía, ¿no? Entonces eso se va a sentir en el trabajo. Pero podemos continuar con la siguiente imagen. Se dan cuenta, otra vez vuelvo. Estas son piezas, una muestra antológica de piezas de 30 años, pero paralelo a trabajos donde uso ya el video, uso otros medios, regreso a la arcilla siempre. Digamos que la arcilla es mi alma mater, es como mi espacio de tranquilidad, porque es el oficio que aprendí. Aprendí ese oficio y me da la tranquilidad de navegar constantemente en ritmos buenos que me permiten seguir haciendo objetos con las manos, procesarlos con el fuego. Muchas veces no sé para qué van a servir, pero después de algunos años de repente cobra sentido y los incorporo en proyectos, ¿no? Sigamos con la siguiente. El referente arqueológico está presente. Miren, esto se llama Dos Tiempos, un diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? El cangrejo producido por mí en arcilla y un cangrejo de la cultura moche pequeñito ahí abajo al costado, dos manos con un puño cerrado, en fin. Esto fue el lujo de poder vivir en un país, el lujo de vivir en un país como el Perú, que te permite tener estos referentes, ¿no?, interesantes, ¿no?, que es importante para mí. Podemos continuar. Y esto también es tiempo detenido, tiene que ver con lo de la toma de la residencia del embajador japonés. Esto, el color rojo interesante, la pasión, la fuerza. Esta pieza está coleccionada por el Museo de Fine Arts de Houston en este momento, está en su colección. Podemos seguir y creo que acá se cierra, digamos, voy a redondearte un poquito para no, me he quedado un poquito en el aire con tu pregunta inicial, pero si bien la invitación de Adriana es importante, el uso de esas dos piezas tienen que ver
con un oficio que perdura en mi trabajo constantemente, no lo he cortado aún todavía, pero sin embargo he anexado propuestas muy variadas y sobre todo el papel y el video, que es la otra pieza con la cual tengo presencia en la muestra, ¿no? La muestra es mucho más, voy a de acá hacer un, no solo una propaganda, sino justicia a la muestra. Mi presencia está bien en la muestra, agradezco a Adriana, pero iba a ser mínima, no es esa la palabra. Somos mucho más artistas, y artistas talentosísimos y poderosísimos. Yo admiro mucho a los peruanos, Eduardo Tokeshi, que está conmigo en la muestra, con unos retablos fabulosos, Venancio Shinke, que ya no está con nosotros, falleció hace poco, un gran pintor, está Kubota, en fin, los peruanos, pero tenemos a Tomio Take, que es maravilloso, artista, en fin, tenemos artistas argentinos, ¿no? Tenemos artistas filipinos, en fin, hay una gama de artistas, un artista de Jamaica muy interesante que no lo conocía y me interesó mucho su trabajo performático, instalativo, fotografía, en fin, muy buenas. Probablemente no llegue a generaciones las más jóvenes de vanguardia actual, pero hay algunas sorpresas importantes en la muestra y Adriana Austin ha hecho un esfuerzo tremendo en agrupar este conjunto de piezas que habla de un conjunto de artistas de origen asiático que tienen una presencia, creo que esa es tu pregunta al final, creo que vamos a comenzarla después más adelante, habla de estas minorías que de alguna manera han sido relegadas por algún motivo dentro de los circuitos de la plástica, salvo por la excelencia individual, ¿no es cierto? Los artistas que sobresalían con fuerza propia, pero en general lo asiático ha tenido otro tipo de valoración en Occidente. Es interesante esa reflexión, creo que tenemos que retomarla hacia el final. ¿Está bien? Totalmente, sí. Y bueno, yo tengo, podría también comentar mucho sobre este tema, pero como quiero seguir y las últimas preguntas son muy críticas también, vamos a seguir, pero voy a anotar que esta conversación ya ha surgido varias preguntas, así que no fue para nada que hicimos este viaje por todas estas otras muestras y medios, así que bueno, seguimos. Sí. Bueno, ahora como has mencionado, te quería preguntar sobre la artesanía, porque estoy curiosa de saber qué rol dirías que juega el concepto de la artesanía en tu trabajo, particularmente en el uso de materiales como la arcilla, que se usa en tantos contextos dentro del universo del arte, y el papel, tal como se usa en la práctica del origami. Y este concepto de artesanía me hace pensar en las jerarquías del arte, como pintura, escultura, cerámica, video, etc. Y cómo formamos estas ideas del valor de las obras a través de su contexto. Y debo decir que esto es de interés particular para Sama, porque nuestra colección de arte latinoamericano tiene ejemplares de todos los medios que uno se puede imaginar, y tenemos una colección muy importante de artesanías o de arte popular, que está en conversación con trabajos de, entre comillas, bellas artes, dentro de nuestra colección. Así que es algo muy interesante para ver dentro de tus experiencias con estos materiales. Creo que cuando nos conocimos, te comenté que me había impactado de dónde venías, tu cantera, porque tu interés por el arte popular, creo que has logrado que una colección que estaba no puesta en no valor, porque se me imagino que tenía el valor, pero lo has logrado que tenga una sala por lo menos más permanente, ¿no? En la actualidad en Sama tienes unos cuartos con el arte popular de Latinoamérica, ¿no? Que coleccionan. Y he visto imágenes y hay piezas muy potentes de México, de todos los países. De Perú he visto unos retablos muy, muy buenos, obras de cerámica, en fin. Y aplaudo eso, tienes una perspectiva interesante. Yo vengo, acá si podemos continuar con la imagen, yo vengo de, justamente por no venir de la academia de las artes plásticas, yo estudié, yo quería hacer música, pero entré a la universidad
por consejo de mis padres, que hicieron muy bien. Seguí antropología, mis intereses de antropología. Quería arqueología, pero me recomendaron que no entrara por la política a San Marcos, que fuera la católica. Había antropología, no había arqueología, y arqueología, antropología me interesaba. Pero después conocí literatura y me fui cambiando de maestros e intereses, y de literatura me fui pasando a filosofía. Y en filosofía, antes de terminar la tesis, mucho antes, un semestre y medio antes, cuando yo tenía que redactar ensayos y hablar y escribir con propiedad, decido retirarme y agarrar mis manos y amasar esa tierra y usar el fuego para transformar objetos. Entonces, lo que hice fue truncar mis estudios, que no me arrepiento, pero digo, es la minusvalía que puedo tener. Yo veo otros muchachos ahora en la actualidad que sí terminan sus carreras, tienen el doctorado tan jóvenes, y qué precisos sus conceptos y sus ideas, porque leen. No solo leen, escriben, conversan, critican, y pueden ser tanto artistas plásticos como críticos, como en fin. En mi caso no, a mí me tocó más bien abrazar el oficio, podemos continuar, y abrazar la arqueología, seguimos, el arte popular, miren esto, artistas populares, los visitaba, me quedaba en los talleres, aprendía de ellos en su actividad física cotidiana de producir objetos, y eso me hizo pensar que no solo el territorio lo podía hacer con el desierto de la costa peruana, pero también con la cerámica. Tenía un asidero importante para poder encontrar la conexión con un país como el Perú. ¿Podemos continuar? Esos son los hornos en Huancayo. Y el Japón contribuye con algo importante. El Japón me da esta idea del ritual de los objetos, la función que se lleva más allá. Vamos a hablar un poco de arte y artesanía, ¿no? En el Japón hay diferencias, seguramente, claro que sí, siempre las hay, y siempre las habrá. Pero lo importante es que hay un espacio para valorar y hasta venerar los objetos funcionales que los elevan a nivel de ritual en digamos, en el mundo moderno, contemporáneo. En el Perú se hacía mucho eso en el mundo prehispánico. Los objetos estaban cargados, servían para una función, pero muchos de ellos eran para otro ritual. Y algunos de ellos eran escogidos para otro ritual, ni siquiera en vida, sino para el más allá, para acompañar a los difuntos en su otro viaje, ¿no? En su otra vida. Entonces, este Carlos Runzi joven en su taller, limpiando sus piezas que salen del horno, derretidas, creo, por el horno, podemos pasar más rápido para no demorarnos tanto, torneando una pieza. Miren de dónde salgo, vengo de esto, vengo. Vengo del torno, vengo del oficio más conservador y tradicional de la cerámica. Es extraño ver un ceramista que cuelgue los cangrejos de origami. Probablemente el público se preguntará cómo llega una persona a eso, ¿no? De estos platos, de estos tazones. Yo trato de pensar así como están ordenados esos ladrillos. Esta es una foto de hace 30 años en taller, sino 40. Y estoy pensando que, miren esa torre de vasijas, ya son fuentecitas, ¿no? Ensaladeras. Y las pongo como una torre, como una columna. Entonces, lo que aprendí con la cerámica es a servir una mesa, tener patrones de ritmos, así como la música, de ordenar platos, tazones y servir una mesa. Y yo pienso que a medida que avancé en esa exploración y en ese conocimiento, comencé a servir los objetos en las habitaciones de los museos y las salas de exhibición. No fue muy difícil cambiar, Lucía, eso. O sea, fui cambiando paulatinamente y fui ensanchándose la base del territorio. Ya no era una mesa, ahora era un cuarto, pero después fue un patio más grande y hasta una piscina, en fin. Y de repente el desierto, ¿no? Entonces fui expandiendo, esa palabra la vimos contigo, ¿no? Es esa cosa de como estirar un poquito estos conceptos, ¿no? Estirar las posibilidades, no solo de los materiales, sino de las ideas, de los sentimientos, ¿no? Y la expresión. Podemos seguir, vamos a ir, creo que voy a aligerarte más rápido para poder tener ronda de preguntas. Esta es una vasija mía más cargada de ritual, y este es la anterior, ¿no? Y esta es una vasija objeto que es como, quiere ser una escultura, digamos, quiere ser un cuerpo, una anatomía, ¿no?
pero ¿no? Es lo más que llevo a la escultura, digamos, ¿no? Mi horno, un horno pequeño, muy productivo. Tengo un taller, ¿no? Donde se queman las piezas en alta temperatura. Eso me tiene una conexión con Japón. Fui al Japón a temprana edad, a los 18 años, dejo los estudios de filosofía y me voy al Japón a estudiar con un maestro tradicional en los montes de Ogaya. Imagínate, esa formación también me permite, sin ser japonés, porque mi abuelo era japonés por parte de madre, el padre de mi mamá, yo soy Ranzi Tanaka, la pronunciación es Ranzi, que es de origen escocés, jamaiquino escocés, y Tanaka, que es japonés. Los dos abuelos eran extranjeros. Imagínate esa mezcla interesante, pero me vuelvo muy japonés en el Japón entre los 18 y los 21 años. Puedo emocionar y aprendo este oficio más allá del oficio, como un modo de vida, más que como... Y esa es la gran lección. Volviendo al tema, artesanía, ¿qué me deja la artesanía? O sea, ¿cómo la comparo con el arte? Se vuelve naturalmente una expresión. Yo pienso que el arte popular también es arte, no porque sea popular, tiene otro... Sí, es cierto que viene de sociedades de repente no urbanas, más transicionales, generalmente en el campo, generalmente con patrones, identidad cultural muy marcada y aún conservando su historia, y responden con este arte que hacen, con esta expresión, en el caso del Perú, los mates burilados, los tejidos, los textiles, en fin, la cerámica, tanta expresión. Los retablos que bien conoces, ¿no es cierto? Tokeshi tiene unos retablos contemporáneos a su manera, muy bellos, que me hace recordar el Butsudan del Japón, ¿no? Más bien son estos, el shintoísmo, estos altarcitos, que son altares, el retablo es un altar y él hace este altar oriental peruano, digamos, ¿no? Pero miren esta cerámica mía, cómo es utilitaria y cómo es objetual, ¿no? Son objetos, un ceramista juguetón, digamos, en mi caso, con mucha libertad, entre comillas, porque tengo una gama de color muy, muy reducida ligada a ese... Esto está en la Huaca Puruchuco, en un templo ceremonial, imagínate esas fotos. O sea que yo me pego bastante al territorio, seguimos un poquito para aligerar un poquito, y trato de colocar mis objetos para que tengan sentido. Las esferas, vamos cambiando un poquito más rápido el ritmo, este cangrejo que aparece, las masas de tierra... ¿No? Miren estas masas de tierra sólidas, fuertes, esta materia, el Japón también es, aprendo de los japoneses a desgarrar la materia y a conglomerarla y a quemarla a temperatura muy alta. Pero si algo puede ser interesante entre qué pasa con el arte y la artesanía, vamos a ver, porque me voy a complicar yo mismo en la respuesta que te tengo que dar, pero la mano ha sido muy importante para mí. La mano como vehículo de tacto y una mano que trata de tocar ese pasado, vamos pasando, una mano que toca distintos materiales, el papel. El papel me lleva, sí, a lo artesanal del origami, pero también a otro recurso más plástico con el papel, vamos a ver las imágenes que vienen, a crecer el formato, una batalla con este papel, podemos seguir, Lucía, mira, es una danza, un ritual, es casi una performance, ¿no? Esto es una, fue grabada además, esto fue en Quito, esto fue en México, en un congreso de diseño, y me invitaron y hice una instalación, y hice esta... No fue una performance porque fue cerrada, pero grabamos el acto de construir este cangrejo gigante, ¿no? Con los 126 dobleces para crear. Dejar envolver por estos objetos que producen mis manos es importante. Envolverme para ver si la historia puede tener potencia. Eso es importante, porque no es que no los objetos carezcan de fuerza si los ves aislados, pero curiosamente tiene más fuerza cuando encuentro un soporte en la narrativa,
en historias que son pertinentes, en ciertos detonantes que le dan mayor sentido. En este caso, la nube habla de la migración, de los cangrejos varados en la playa, como los migrantes japoneses, ¿no es cierto? Los migrantes japoneses desembarcaron en el Perú, y hay una época en el año donde los cangrejos y la marea arriban, y entonces arriban a la costa, llegan, los vara el mar, no pueden regresar, y me hizo pensar en que mis abuelos eran como cangrejos que se quedaban varados en este país. Imagínate. Bueno, hablando de eso, vamos a adelantarnos un poco porque se nos quedó corto el tiempo. Vamos. A adelantarme y te voy a hacer la última pregunta. Y bueno, ya que estamos a menos cuarto, lamentablemente creo que vamos a tener la necesidad de una respuesta media, más breve de lo que muy corta, a mí me gustaría. pero bueno, en una conversación anterior, vos hiciste una observación que me dejó pensando mucho, donde dijiste que soy un peruano que no sabe cómo parecer en su lugar de origen. Y este comentario me parece que tiene mucho que ver con el tema central de Ningún Océano Nos Separa, de revelar y contemplar los roles de las comunidades asiáticas en la historia de América. ¿Podrías hablar un poco más sobre esta observación y cómo se manifiesta en tu obra, en tu vida, etcétera? Y vamos a hacerlo bien breve, y te pido, por favor, que me señales tú al revés que yo, tú me vas agilizando esta vez, ¿ok? Tú eres la directora. Entonces, bueno, pertenecer al lugar, en realidad, más que aparecer, pero es muy lindo tu palabra, pertenecer. Siempre hablo de un lugar al cual pertenecer. Vamos pasando. La costa del Perú, el territorio, pasamos más rápidamente, los espectadores han visto esto, a decir un cangrejo, y Cerro Azul, el puerto de donde llegaron, miren, los primeros inmigrantes al Perú llegan, esa es una foto histórica, el barco de atrás, creo que es el Sakura Maru, no estoy muy seguro, puedes seguir con la imagen, si ese barco, ahí está más de cerca, llegaron los japoneses en el año 1899 al Perú. Entonces llegaron bajo un contrato especial para trabajar mejoras de vida, épocas duras en el mundo y para el Japón, de exceso de demografía, necesitaban tener trabajo, no había de repente comida en el campo, la gente sufría, y llegan al Perú buscando una mejor vida. Los ponen en las haciendas, pero muchos de ellos logran escaparse a las ciudades para tener una mejor vida, porque en las haciendas tenían un trato muy duro, un trato casi como tuvieron las migraciones chinas, que eran como una esclavitud fuerte, un trabajo de campo muy pesado. Podemos continuar. Y entonces entre ellos llega mi abuelo, pero ya en migraciones tardías, no en 1899, muy temprano. Mi abuelo llega en 1924. Se casa con una ciudadana peruana de Moquegua, blanca, que está junto con él, y sus cuatro hijos que están ahí. Mi madre, él es una. Y podemos pasar. Y él hace un jardín japonés interesante. Entonces, la idea es que este sentido de pertenencia, voy hacia atrás y busco en mis ancestros, no solo el territorio, pero en los ancestros cómo pertenecer al Perú. Y me encuentro con esa historia de las migraciones, y la historia de los japoneses. Y esa historia también buena, porque en algún momento hemos tenido personajes muy importantes en el Perú, hasta el presidente y gente notable, deportistas, artistas, en fin, podemos pasar. Pero mi abuelo, esto lo vamos a hacer rápido, pero déjame te completar esto. Pero también tuvieron una historia penosa con la guerra, acuérdense, con la Segunda Guerra Mundial, y el Perú fue contra sus negocios, fue contra ellos, y los deportaron a los campos de concentración, sobre todo en Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles. Hay algo interesante en la muestra que ha creado el proyecto general de Adriana, y es cómo darle nueva valoración a estas poblaciones asiáticas cuando han tenido un momento de reclusión, de timidez quizás, salvo el brillo de gente como Wilfredo Lam, Tomio Take, nombres grandes, Sakai, en fin, Benazio Shinki, peruano, en fin, luz propia, ¿no es cierto? Pero como comunidad no han tenido el eco en el sistema artístico de la plástica como valoración. Creo que esta es una muestra importante. Es una muestra que va a ir creciendo, y probablemente la investigación amerita que crezca
hacia las generaciones más jóvenes, que son miles de artistas en todos los países, después del año, en los 90s y 2000s han salido muchísimos artistas jóvenes interesantísimos del Perú y otros sitios. Mi abuelo británico, por otro lado, era también un viajero, pasamos, el Walter Runcie, fotógrafo, pasamos bien rapidito esa historia, pero fíjense el homenaje que hago a la migración y a la historia del abuelo que se va por el agua, porque viene por el mar y falleció en el mar, y entonces Guillermo Shinichi Tanaka, acá lo podemos pasar más rápido, bien rapidito, son las imágenes bajo agua de él, y él viene por el mar y se va con el mar. Este monumento es interesante, sin ser de la muestra, pero el paisaje japonés habla, vamos a hablar del título, ningún océano nos separa, ¿no? Es el título que le has puesto, es el título un poético, No Ocean Between Us. Los jardines japoneses, en realidad, la arena y las islas son el mar, y ese puente une. Este es un monumento a la inmigración japonesa que tuve la suerte que me llamaran a contribuir. Podemos pasar las imágenes. Y grabamos los nombres de los primeros 790 inmigrantes en el Perú, en estas losetas conmemorativas. Podemos pasar. Y el papel, sigamos, estoy perdiendo la voz, las instalaciones, en fin, esto lo puedes pasar muy rápido, porque en realidad quisiera terminar contigo más sobre la pregunta. Los fragmentos, la historia, todo esto que he perseguido, el Japón me da la posibilidad de recordar que se pueden juntar los fragmentos para construir mundos, otra vez, pasamos, mundos cohesionados, ¿no? Esta figura rota que se convierte otra vez, restauro las piezas y les doy vida y sentido, como en este mundo que sigue después. Miren, hay dos personajes. Podemos pasar rápido nomás. Yo creo que es como un ballet. Sí, creo miren, que ya hemos ya llegado. Pero ¿no? Mira, bueno, tanto más que decir. Pero en este momento, Carlos, te quiero agradecer muchísimo por darnos este gusto de esta charla, este viaje por tu obra, tus muestras, y también por incorporar un poco sobre tus obras que están actualmente en nuestro museo. Gracias. Gracias por la paciencia. No puedo imaginarme una mejor manera de cerrar este programa con esta conclusión tan poética, tan brillante, Carlos, así que bueno, puedo volver a darte las gracias por estar con nosotros y compartir un poco de tu historia y tu trabajo con nosotros. Y bueno, a todos ustedes que están escuchando y que mandaron preguntas, comentarios, estamos muy agradecidos y espero que disfrutaron de este programa en inglés y en español, y esperamos poder hacerlo con más frecuencia. Así que con eso cerramos, y bueno, de nuevo gracias a Johanna, gracias a Carlos, y a nuestro intérprete, y bueno, hasta luego. Gracias, muchas gracias, y cuídense mucho todos. Bye. Bye.